Bueno, si has seguido mis vídeos anteriores, te habrás dado cuenta de que Óscar Puente me ha bloqueado en X. Yo no soy particularmente activo en X, sí que comparto los vídeos que publico en YouTube. Y bueno, la interacción que tuve con Óscar Puente a través de X fue cuando le pedí que si había encontrado las entradas y se había hecho con las entradas al concierto de Taylor Swift. Recordarás, si me sigues, que hace un par de meses traté de hacerme con las entradas para el concierto de Taylor Swift. La plataforma se bloqueó. Cuando volví a entrar, pues ya estaban vendidas todas las entradas. Y sabía que compartía con Óscar Puente la pasión por Taylor. Tanto fue así que yo me enteré del concierto de Taylor Swift precisamente porque Óscar Puente lo había publicado en un post de X. Había dicho, ¿qué otro evento queremos para el Santiago Bernabéu? ¿No? Dijo una pelea de Topuria, una final de no recuerdo qué, de tenis, creo que era, o un nuevo concierto de Taylor Swift. Y él había apostado por el concierto de Taylor Swift. Y yo dije, bueno, oye, mira, algo tenemos en común el feministro y yo, ¿no? Y bueno, aparte de eso, y otro vídeo que yo hice donde analizaba su comportamiento en X y decía que su muro de X es un estiercolero de insultos, no tengo más razones como para que él me haya bloqueado. No soy Juan Ramón Rayo con medio millón de seguidores, o más de medio millón de seguidores. No soy Begoña Gerpe, tengo 20.000 seguidores en YouTube. Aspiro a tener más, por supuesto. A lo mejor Óscar Puente ha visto mi potencial, pero bueno, me ha premiado esta semana por haber logrado yo los 20.000 seguidores en YouTube, bloqueándome en X, ¿no? Y en este vídeo, ¿qué es lo que te propongo? Te propongo que, puesto que él también ha encargado un estudio con dinero público para saber quiénes le insultan y cuántos insultos y qué insultos ha recibido desde septiembre, en los últimos 6 meses, vamos a hacer en este vídeo, te propongo en este vídeo, hacer un estudio al revés. Es decir, entrar en el X, en el muro de X de Óscar Puente y observar de todos sus posts, ¿no? De todas sus publicaciones, cuántas son ofensivas o cuántas él, de acuerdo con sus idiosincrasias personales, podría considerar, si fueran dirigidas hacia su persona, como un insulto. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a escudriñar una vez más en el muro de X de Óscar Puente y vamos a ver si el nivel de insulto que él propina a los demás es menor, igual o incluso mayor que todos los insultos que él afirma haber recibido en ese informe, que son unos 150 insultos diferentes. ¿Tú qué apuestas? ¿A qué él insulta más o son los demás que le insultan a él? Venga, lo vamos a descubrir en este vídeo. Vamos allá. Así es, aunque me haya bloqueado Óscar Puente en X, yo sí que a través de otro usuario puedo acceder a su X. Entonces, bueno, es lo que tiene. Al fin y al cabo, el hecho de que te bloqueen en redes sociales no deja de ser un gesto de castigo por parte de quien te bloquea cuando lo hace con arreglo a ninguna razón, ¿vale? Y es más, creo que cuando alguien lo hace y tiene un poder especial como es un político, se podría percibir como un gesto de intimidación, porque ese político te está diciendo con ese gesto que te conoce, que saben quién eres, que sabe lo que publica y que, en fin, de alguna manera está controlando tu actividad. Cuando eso lo hace un particular, bueno, no pasa nada, pero cuando lo hace un aforado que puede utilizar su rol de aforado incluso para ir en contra tuya, puesto que tú no puedes ir en contra de esa persona, puesto que está aforada, pues, oye, da que pensar, ¿no? Te hace sentir pequeño y yo al menos lo percibo como una amenaza encubierta, como una intimidación, un gesto agresivo, por supuesto. Entonces, el agredido en este caso me considero yo. Creo que deberíamos de considerarnos todas las personas que acabamos siendo bloqueadas por personas que tienen un rol público y que, en fin, consideran que desde ese rol de poder pueden hacer esto al resto de los ciudadanos, ¿no? Más aún si cabe si es una cuenta institucional, porque no es la cuenta de Óscar Puente padre y marido fiel, no, sino que es Óscar Puente ministro de transporte, es decir, es su cuenta institucional. Por tanto, como cuenta institucional, bueno, siendo un cargo público, si la tiene, debe de permitir el acceso igualitario a todo el mundo. Otra cosa que luego, si tuviera un Twitter personal propio, decidiera él a quién vetar y quién no. Estaría legitimado. Pero desde un cargo público, desde luego, aquí lo que está demostrando es un trato de discriminación. Es decir, me está discriminando, me siento discriminado. Y además, si Si quiero retorcerlo más, como hacen algunos, utilizando la pertenencia a un colectivo minoritario, podría hasta incluso aludir a que, bueno, como soy zurdo y pertenezco a un colectivo minoritario, pues entonces me está discriminando, delito de odio, ¿no? Me parece que tengamos que llegar a retorcer tanto las cosas así. Pero bueno, esto es lo que hacen desde algunas esferas del gobierno, lo que han hecho algunos ministros, algunas ministras, y siguen haciéndolo, aunque no ocupen ese cargo ya. Y es lo que están enseñando a hacer al resto de la población, el ejemplo que están dando, ¿no? Desde su estrado. Pero vamos a ir al X de Óscar Puente después de este análisis y vamos a analizar y vamos a ver si clasificar las cosas como, de todos los posts, como crítica u ofensa, ¿vale? Cada post que vayamos a analizar. Aquí tenemos, eliminamos el que está fijado. Veamos el primero. Es un repostear. Vamos a utilizar también los reposteos no lo vamos a analizar. Así va a ser más rápido. Y vamos a ir atrás hasta hace un mes. Te adelanto que van a ser muchos los tweets. Óscar Puente, yo estaba hundido hoy. Apenas he tuiteado. Los insultos de la fachosfera me habían hecho mella. Me habían minado la moral. Pero llegó Ortega y me dedicó este podcast. Y oye, cómo no se ve la vida de otro color. Gracias a Ortega, ministro Óscar Puente. Aquí tenemos un primer insulto. Fachosfera, ¿vale? Uno. No es un insulto a alguien concreto, pero, bueno, es un descalificativo. Que si fuera dirigido a él, él, por su personalidad, lo entendería como un insulto. Estaría clasificado como insulto en su informe. Por tanto, uno. Esto es un retuiteo. Una noticia del nuevo organigrama, ¿vale? A ver, esto lo cuelga él, por tanto, aunque es de otra persona, lo consideramos como suyo, puesto que no es un reposteo. Una de las figuras más relevantes de la derecha en España. Más allá, te han convertido en una líder de su ala más reaccionaria a base de protagonizar una polémica. Estafar. Vivir en un duple que ha sido pagado después de estafar. Obras sin permiso, Porsche y Maserati. Líder de su ala reaccionaria. Esto lo podríamos considerar un insulto. Vaya, van dos. Reposteo. Aquí. Esta foto no la verás en ninguno de los libelos de ultraderecha que a cambio te ofrecen fotos de ministros con su familia haciendo turismo. Libelos de ultraderecha. Otro. Estamos a 4 de abril y tenemos 3. Vamos atrás hasta 30 días, y vamos a contar y luego vamos a multiplicar por 6 y ver como una proyección cuántos insultos a nivel de proyección podríamos contabilizar en el Twitter de Óscar Puente. Aquí tenemos uno. ¿Crees que no era posible que existiera un político de izquierda en España? Tal, el periódico The Objective, que lo llama de ojete. Podríamos considerarlo una ofensa. Aquí otro, pero por eso recurren a la actitud hooligan de baja estofa. Hooligan de baja estofa, insulto. Bueno, hemos repasado alrededor de unos, no sé si habrán sido unos 200 publicaciones y solo hemos llegado al 31 de marzo, 7 días atrás. Es decir, este hombre vive en X. Su tiempo y dedicación es a publicar cosas en X. ¿Qué se dedica a esto básicamente? Yo creo que tiene un problema importante de adicción a esta red social, ¿eh? Es tremendo. Yo creo que le debe de impedir desempeñar sus funciones como ministro. Ya lo dije en otro vídeo, ¿no? Pero bueno, seguimos. La prensa económica lo ha entendido mucho mejor que el amigo del narco. Amigo del narco lo podemos considerar como un insulto. Aquí tenemos un tuit suyo que es una forma de amenaza. Lo tendré muy en cuenta en la próxima reunión en la que me pidáis que rebajemos el canon que abonáis a Adif. Está claro por la respuesta que podéis pagarlo. Referido a las empresas que están bajando el precio de los billetes de trenes, que son empresas extranjeras que han entrado a competir con Renfe. Podemos considerarlo, sí, una amenaza. Tirauta ha completado el parchís. Forjada a base de mentiras, soberbia, la muerte de 7.291 ancianos abandonadas a su suerte, el enriquecimiento, el último episodio sórdido de su pareja y muchos panegíricos de la fachosfera. Venga, otro insulto de Óscar Puente. Aquí tenemos un bloqueo y se jacta de ese bloqueo. Yo casi lo consideraría un insulto también. Él lo consideraría un insulto hacia su persona, por lo tanto lo voy a hacer yo. Aquí, que bueno, parece que le gusta bloquear a la gente. Aquí tenemos uno. No está de más recordar que en ese contenedor de porquería en el que ha acabado Sabater. Otro insulto. Llevan semana con esta patraña. Patraña podría ser un insulto. Están desesperados. El Instituto de Empresa dice que jamás recibió aportación dineraria de Globalia ni de Wakalia. Aquí dice, no conozco a este señor, no soy consciente de haber tenido ninguna interacción con él. De hecho, he entrado en su perfil sin mayor problema. En todo caso, si lo hice, le pido disculpa y reivindico mi derecho a relacionarme en esta red con quien yo quiera. Pues no, señor Puente, no, porque usted es ministro, tiene un perfil como ministro y no como particular, como ministro, y revelando información como ministro, no es correcto que bloquee a las personas, porque está discriminando desde un rol público que le ha sido asignado por los españoles en representación de todos los españoles para que precisamente sea accesible la información que usted publique. Otra cosa que fuera su Twitter, su muro particular, como Óscar Puente de hijo de no sé quién. Ahí sí que podría, pero como ministro no. Aquí dice, las prácticas del matón delincuente, convicto y confieso, ya la describen los guiñoles de los años 90. Y cuando contratas a un matón y a un delincuente sabiendo que lo es, te estás retratando, ¿verdad? Isabel Díaz Ayuso, otro, un matón delincuente. Otra vez, amigo del narco. Miguel Ángel Rodríguez, tal, lo hizo en diferido, en forma de simulación, de lo que viene a ser una llamadita para que detengáis a la sátrapa. Sátrapa, otro insulto. Aquí, a mí no me asusta ningún matón por mucho programa de televisión que tenga. Conmigo pinchas en hueso. Referido a Risto Mejide. Y de aquí llegamos al novio de Isabel Díaz Ayuso y al famoso, novio con derecho a roce, que es otro, otro insulto. Y prácticamente hemos cubierto el último mes, por lo que estamos viendo aquí. Y haciendo un recuento para ir finalizando el vídeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 insultos en tan solo 30 días, lo cual equivale, si lo proyectamos como muestra de 6 meses, a 16 por 6. 96 insultos que este ministro vierte aproximadamente en 6 meses a través de las redes sociales a terceros. Y luego se escandaliza de que ha recibido 150. Sí es cierto que ha recibido mucho más de lo que ha publicado, pero ¿qué espera una persona que vierte tanto desprecio? No digo odio, sino desprecio hacia terceros. ¿Qué es lo que va a recoger? Siembras viento, recoges tempestad, como se dice en mi tierra, ¿no? En fin, me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto de todo esto. ¿Crees que es injusto el trato que se le está dando a este ministro por parte de los medios de comunicación, o más bien es una proporcionada consecuencia precisamente de el tipo de comunicación que tiene él en redes sociales? Y como puedes haber visto, tiene una actividad muy importante en X que hace dudar acerca incluso de si tiene algún tipo de adicción, conducta adictiva a las redes sociales, a la tecnología. Bueno, tú me dirás. Me gustaría saber qué opinas tú. Te espero en la caja de comentarios para leerlos. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad, siempre buscando este punto de vista que nos da la psicología para comprender mejor lo que ocurre, el comportamiento de las personas y saber si podemos fiarnos de ellas, si lo que dicen es confiable o no. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.